Hola a todos, bienvenidos a Embarcadero Code Rage 10, a la sesión Cómo usar VCL Styles en sus aplicaciones Delphi VCL. Mi nombre es Rodrigo Russo, desarrollador de software y trabajando con Delphi desde hace más de 15 años y también Embarcadero en Vivi desde hace algún tiempo. En la pantalla aparecen algunos links donde pueden contactarme, como mi cuenta de Twitter, @rrus, y mi cuenta de GitHub, donde tengo varios proyectos open source relacionados, algunos de ellos directamente con los VCL Styles. Además aparece mi blog, donde presento temas en su mayoría relacionados con programación usando Delphi. Bueno, estos son los temas que trataremos hoy. Primero haremos una breve introducción acerca de los VCL Styles. A continuación revisaremos cómo usar los VCL Styles, qué componentes son influenciados por esto, como por ejemplo los menús, controles y cuadros de diálogo. Veremos cómo podemos elegir un estilo en tiempo de diseño o mientras se ejecuta la aplicación. Acto seguido, revisaremos cómo podemos cambiar la apariencia de los controles usando los VCL Styles, usando la propiedad Styles Elements. También conoceremos acerca de los Style Hooks y otras técnicas de dibujo de controles. Y finalmente, veremos cómo modificar un archivo VCL Styles para crear un estilo nuevo a partir de este. Los estilos o VCL Styles son una extensión de la VCL que fue añadida en la versión XE2 de RAD Studio. Usando esta herramienta es posible cambiar dinámicamente la apariencia de la interfaz de usuario o el look and feel de la aplicación, sin necesidad de escribir ningún código adicional. Cada VCL Style está compuesto por un conjunto de imágenes, colores y estilos de fuentes que reemplazan los elementos que componen los temas nativos de Windows. De esta forma, cuando un VCL Style está activo en nuestra aplicación, los elementos visuales de Windows son reemplazados por los del estilo actualmente activo. Los estilos pueden ser incluidos dentro de nuestra aplicación, ya sea como un recurso o como un archivo externo. Una de las principales ventajas del uso de los estilos es que permiten diferenciar su aplicación del resto y dar una apariencia más moderna a aplicaciones nativas de Windows. Los estilos pueden ser inicializados usando las opciones del proyecto. Estas están ubicadas en el menú Project, Options, Application, Appearance, Custom Style, o bien utilizando el método setStyle de la clase tStyleManager. Esta es la clase principal para realizar tareas relacionadas con los estilos. Por ejemplo, podemos listar los estilos activos, cargar de un archivo, cargar de un recurso, verificar si un estilo es válido, o bien verificar si estamos ejecutando la aplicación bajo el estilo nativo de Windows o bajo un estilo personalizado. A continuación, realizaremos una pequeña demostración de lo que acabamos de mencionar. Ok, vamos a iniciar el uso de los VCL Styles. Vamos a revisar esta pequeña aplicación, una aplicación muy sencilla que solo tiene controles en ella, controles de uso común, controles que encontramos en la mayoría de nuestras aplicaciones Delphi. Vemos un main menu, un toolbar, un combo box, edit text, group box, par de botones, progress bar, un tree view, un list view e incluso controles relacionados con base de datos, ¿cierto? Como un DB Navigator y un DB Grid. ¿Ok? Voy a ejecutar la aplicación y la aplicación obviamente está utilizando el estilo nativo de Windows 7 en este caso, ¿cierto? Que es el sistema operativo donde está corriendo la aplicación. Ok, voy a cerrar la aplicación y vamos a proceder a activar un VCL Styles, o sea, un estilo en esta aplicación. Vamos a tratar de cambiar la apariencia. Para cambiar la apariencia de la aplicación y activar un VCL Styles, tenemos que ir a la opción Project, Options, y vamos a buscar en la raíz la entrada Application y bajo ella Apariencia. Luego en ella pueden observar aquí a la derecha una serie de estilos, que son los estilos que provee Embarcadero por defecto, que vienen precargados en RAD Studio. Y cada uno de ellos obviamente contiene una definición propia de los controles y con un look and feel en particular. Para saber, antes de elegir el estilo que vamos a utilizar para saber cómo lucirá, podemos usar este botón que está a la derecha, que se llama Preview, que nos permite una vista previa del estilo sin necesidad de cargarlo en la aplicación. Por ejemplo, seleccionando el primer estilo,
Presiono el botón Preview y puedo ver una vista previa de cómo luciría el estilo si lo aplico a mi aplicación. ¿Ok? Puedo hacer lo mismo con cualquiera de los estilos que están en la lista. Voy a elegir un par de estilos. Y para elegir, para que mi aplicación use uno de estos estilos en particular, como estilo por defecto, debo elegir acá abajo en el combo box que dice Default Style. Voy a elegir cuál es el estilo por defecto que va a utilizar mi aplicación. ¿Ya? Voy a elegir este estilo en particular. Le doy OK. Ejecuto la aplicación nuevamente. Y como pueden ver, la apariencia de los controles cambió totalmente, ¿cierto? Porque estamos utilizando un estilo personalizado, que no es el estilo nativo de Windows. En este caso pueden observar que todos los controles tomaron la apariencia del estilo del BSL Style que estamos utilizando en este momento, ¿ok? Incluso controles tan específicos como el DB Grid, que lo pueden ver acá, el DB Navigator también, todo sigue comportando como siempre ha sido, con la diferencia que el aspecto visual ha cambiado. Además de los controles estándar de Delphi, también los menús son afectados por los estilos. En este caso, si yo me posiciono sobre un menú, pueden ver cómo este menú ahora es dibujado usando el look and feel del estilo que acabo de seleccionar. Y se fijan, el resaltado de los elementos cambia totalmente con respecto a un menú nativo de Windows. Ya en este caso estamos utilizando los colores propios del estilo seleccionado. Además de ello, los diálogos que utilizamos en forma cotidiana para abrir un archivo, guardar un archivo, cargar una fuente, seleccionar un color, también son afectados. Por ejemplo, si abro este diálogo que es para seleccionar un archivo, pueden ver que se está utilizando el BSL Styles que hemos seleccionado. Los menús dentro de este diálogo también son afectados, como pueden ver en este ejemplo. También los menús contextual dentro del cuadro de diálogo son afectados. En su apariencia, usando los elementos del estilo que hemos seleccionado. Voy a abrir el cuadro de selección de colores para que vean otro ejemplo más del BSL Styles, cómo afecta y cómo en este caso usan los elementos del estilo actual para dibujar este cuadro de diálogo. Otra característica de los BSL Styles es la capacidad de poder cambiar un estilo en tiempo de ejecución. En este caso voy a cambiar el estilo que estamos utilizando por otro previamente seleccionado. Voy a ir al combo que tengo definido acá y voy a elegir el estilo Glow. Como pueden ver, se produce un pequeño parpadeo en la pantalla, ya que el formulario es recreado cuando cambiamos un estilo. Y pueden ver también que el estilo cambió acorde a la selección que acabo de hacer. En este caso es un estilo dark, un estilo de colores oscuros, ¿cierto? Que cambió el aspecto visual del page control que está acá arriba. Fíjense acá en los controles de datos como el DB Navigator también es influenciado por este nuevo estilo que acabo de seleccionar. Lo mismo pasa con el List View. El Progress Bar también es influenciado, como se pueden observar. Y en fin, todos los controles que están listados en este formulario son influenciados por el cambio de estilo que acabo de hacer. Lo mismo pasa si seleccionara otro estilo. Nuevamente pueden ver ese efecto de parpadeo, el cual es común que pase debido a que, como les expliqué, el formulario tiene que ser recreado para adquirir el estilo visual del estilo que hemos seleccionado. ¿Ok? Nuevamente, todos los controles son influenciados en su apariencia con el estilo que acabo de elegir. Como pudieron observar, es extremadamente sencillo utilizar los BSL Styles en una aplicación Delphi. Solo basta
seleccionar los estilos que deseamos ocupar, elegir un estilo por defecto y nuestra aplicación adquirirá el look and feel del estilo que hemos seleccionado. A continuación vamos a revisar un par de métodos que nos van a permitir listar los BCL Style que están cargados en nuestra aplicación, además de permitirnos cargar un BCL Style desde un archivo externo. ¿Okay? Vamos a iniciar viendo cómo es posible cargar un combo box, en este caso el combo box que ustedes están viendo acá, con los estilos que actualmente están previamente cargados dentro de nuestra aplicación como recursos, ¿cierto? Que son los estilos que seleccionamos previamente mediante las opciones del proyecto. Todos los estilos que ustedes están viendo acá son cargados como un recurso dentro de la aplicación. Para realizar la tarea de cargar estos estilos, los nombres de ellos dentro del combo box, vamos a usar la clase tStyleManager y el método styleNames. Esta clase está alojada en unitbcl.dems y el método styleNames va a retornar solamente un arreglo con todos los nombres de los estilos que están previamente cargados en nuestra aplicación. Entonces, iteramos sobre la función y luego llenamos el combo box con cada uno de los nombres de los estilos existentes. Acto seguido, establecemos el item index, que es la propiedad que va a establecer el item activo actualmente en el combo box, con el nombre del estilo que actualmente está activo. Este es el efecto que ustedes ven cuando ahora ejecuto la aplicación. Y pueden observar que el combo box posee cada uno de los estilos previamente cargados en nuestra aplicación. Además de ello, viene con el nombre Glow, que en este caso es el estilo que hemos seleccionado. A continuación, si nosotros deseamos cambiar en tiempo de ejecución el estilo activo, solo basta con que llamemos a la función setStyle. SetStyle espera que nosotros le pasemos como parámetro, en este caso, el nombre del estilo que deseamos establecer. En este caso hemos usado el evento onChange del combo box para cambiar el nombre del estilo actual según el valor que tenga el combo box. Adicional a lo que hemos visto, podemos cargar también un estilo desde un archivo externo. Para realizar esto, vamos a en el método onClick del button 1. Vamos a cargar un estilo desde un archivo externo. Para eso vamos a usar el tStyleManager y vamos a usar el método loadFromFile, donde debemos pasarle el nombre completo del archivo que contiene el estilo a cargar. En este caso voy a declarar una variable, ¿cierto?, de tipo string, que va a contener el nombre del archivo del estilo. Y voy a copiar el nombre ahora del estilo que voy a cargar, que es este que tengo acá seleccionado, Onyx Blue. Si yo ejecuto este código, al presionar el botón, lo único que estoy haciendo es registrar este estilo que contiene en el archivo Onyx Blue, va a quedar registrado, pero no va a quedar configurado como el estilo actual. Para hacer eso, necesito llamar al método setStyle. ¿Ok? Si yo me voy al método loadFromFile, van a ver que retorna un styleServiceHandle, que es un identificador interno al estilo. Yo puedo cargar este estilo directamente. Es una función que ofrece tres versiones distintas. En este caso voy a usar la última. Y puedo llamar de esta forma. Y en este caso le voy a pasar al setStyle, le voy a pasar el handle que he retornado por el loadFromFile, por la función loadFromFile, ¿ya?
Ejecuto el código ahora. Presiono el botón. Pueden ver que cambió efectivamente ahora el estilo que estamos utilizando. Estamos utilizando un estilo desde un archivo externo. Otra opción para cargar el archivo desde un archivo externo es usar nuevamente la función run from file. Y previo a ello podemos usar una función que se llama isValidStyle. Esta función es muy útil para verificar si el archivo de bclstyle no está corrupto o es un archivo válido. isValidStyle. En este caso le voy a pasar dos parámetros. Existen dos versiones de esta función también. Voy a mostrar. Tienen la primera versión que solamente usa, recibe el nombre del archivo, y la segunda versión, aparte de recibir el nombre del archivo, recibe un style info. El style info es el encabezado del archivo bclstyle, que es muy útil para obtener información adicional. Entonces voy a usar esta segunda versión de la función. Voy a declarar una variable que se llame styleInfo. Se la voy a pasar como parámetro. Voy a pasar directamente el nombre del archivo que estoy cargando. Y a continuación, set style, styleInfo.name. ¿Sí? A continuación, voy a ejecutar el código para que vean lo que sucede. Puse un punto de quiebre para verificar el resultado. Presiono el botón. Me posiciono sobre styleInfo. Aquí a la izquierda pueden ver lo que contiene. En este caso todavía no se ejecuta la función, así que está vacío. Avanzo y ya pueden ver que en este caso obtengo varios valores dentro de la variable. En este caso obtengo el nombre del estilo, el autor, la versión del estilo y alguna información adicional sobre el copyright, ¿cierto? Del estilo que estamos utilizando. Acto seguido lo cargo dentro de la aplicación y ahora establezco el estilo actual, ¿cierto? Le estoy diciendo que establezca Onyx Blue, que es el nombre interno del estilo que está almacenado dentro del archivo que hemos cargado. Y aquí pueden ver cómo se cargó el estilo nuevamente usando un archivo externo. Existen ocasiones que vamos a desear modificar la apariencia de los controles cuando un bclstyle está activo. Para llevar a cabo esta acción de modificar la apariencia de los controles, podemos usar una serie de herramientas que los bclstyle nos proveen. La primera de ellas es la propiedad styleElements. La propiedad styleElements está presente en la mayoría de los controles bcl. Es una propiedad nueva que fue introducida en RAD Studio XE3, y la cual permite indicarle al control qué partes de este van a ser afectadas o influenciadas por los bclstyles. Otra opción es usar los bclstylehooks, que son clases especiales que interceptan los mensajes de Windows relacionados con el pintado de los controles, en este caso cuando se cambia un color de una fuente, cuando se cambia el borde de un control, en fin, cualquier función relacionada con el dibujo de un control que sea a través de un mensaje de Windows, es interceptada por un stylehook y a su vez podemos influenciar sobre cómo el control finalmente va a lucir. Y la tercera opción es reemplazar directamente los métodos de dibujo del control, porque algunos controles no usan stylehooks, ya que no son controles que descienden del Tailwind Control. Vamos a iniciar revisando la propiedad StyleElements.
que permiten indicarle al control qué parte de estas van a ser influenciadas o no por el BCL Styles que acabamos de escoger. Vamos a partir con este control, un label. Voy a intentar cambiar el color de este. Voy a elegir color rojo. Voy a ejecutar la aplicación. Y como pueden observar, el label no cambió de color, ¿ya? A pesar de que explícitamente seleccionamos color rojo para este. Si yo selecciono el estilo nativo de Windows, veo que el color rojo sí es utilizado para esta etiqueta. Para que el control utilice la fuente que seleccionamos, debemos modificar la propiedad StyleElement, la cual está compuesta de tres componentes. El primero es el componente fuente. Este indica si deseamos utilizar la fuente del estilo actual o bien la fuente que establecimos en el control. ¿Ya? Si yo hago este valor falso, solamente le estoy indicando que use el fondo del estilo actual y el borde del estilo actual. Voy a ejecutar nuevamente la aplicación y pueden observar que ahora sí la etiqueta está utilizando el color que nosotros elegimos. Esto funciona para la mayoría de los controles BCL. Todos tienen la propiedad de StyleElement y depende de la configuración que hagamos de ella, es qué elementos van a ser afectados o no cuando el control se dibuje en pantalla. A continuación vamos a revisar otro control, en este caso el control Memo. Muchas veces ustedes van a querer usar una fuente en particular sobre el control Memo y pasa lo mismo que mencionábamos con el label, que necesitamos establecer la propiedad StyleElement para que ésta respete el color que elegimos. Entonces voy a elegir nuevamente un color personalizado como color de fuente del memo que vamos a probar. En este caso voy a elegir un color cualquiera. Vamos a hacer la misma prueba a continuación. Todos los StyleElement están activos. Voy a ejecutar la aplicación. Y vemos que el cambiar el color de la fuente no tuvo efecto, ya que no hemos modificado aún la propiedad Style Elements. Entonces voy a volver al diseñador. Voy a decirle desactivar la fuente por defecto del estilo actual. Solo en este control. Ejecuto. Y ahora sí el control está usando el color de fuente que yo elegí previamente. Podemos ver otros elementos de la propiedad de StyleElements, como es el elemento client y el elemento border. ¿Ya? El elemento client hace referencia al fondo del control y solo aplica a algunos controles. En este caso, en el control memo sí aplica, ya que él utiliza un color de fondo de acuerdo al que le seleccionamos. En este caso voy a elegir un color personalizado para el fondo igual, color gris. Como ven, en tiempo de diseño el color sí es reflejado. Si ejecuto la aplicación, pueden observar que se usa el color de fondo por defecto del estilo actual seleccionado. Y ahora, si desactivo el elemento client, vuelvo a ejecutar. Y ahora sí se usó el color que elegimos como fondo. La última propiedad que vamos a revisar del StyleElement es el borde. Incluye los scrollbars y todo el borde de este. Desactivo esta opción, voy a restablecer las otras dos para que los otros dos elementos. Voy a ejecutar. Como pueden ver, el control es dibujado usando el tema nativo de Windows, incluyendo el scrollbar. Así que recuerden, cada vez que desean modificar los colores, la apariencia de un control relativa a el fondo de este, el color, a la fuente o bien al borde, tienen que recurrir a la propiedad StyleElements.
dependiendo de los valores que setean en esta propiedad, es como el control va a ser dibujado en pantalla. A continuación revisaremos otra de las herramientas de las cuales nos provee los BCL Style para modificar la apariencia de los controles. Estos son los Style Hooks, que son clases especializadas en manipular los controles usando los mensajes de Windows. Cada vez que recibimos un mensaje de Windows relativo al dibujo de un control, los Style Hooks interceptan este mensaje y pasan la implementación a un método en particular. En este caso, vamos a manipular el Progress Bar. El Progress Bar usa un Style Hook especializado en su dibujo. Si yo voy a la definición del Progress Bar, podemos observar que en el constructor de la clase se registra un estilo para este componente en particular. Se usa el método Register Style Hook. El Register Style Hook llena una lista interna de los BCL Style, la cual almacena cada uno de los Style Hook para cada componente. En este caso le estamos indicando registre o este Style Hook, The Progress Bar Style Hook, para el control The Progress Bar. Si yo me voy a la implementación de The Progress Bar Style Hook, podemos ver que es heredado de la clase TST Style Hook, que es el Style Hook base, el cual se implementan los métodos básicos para manipular el dibujo de un control. Lo que voy a hacer es crear un nuevo Style Hook para el Progress Bar para modificar el color de la barra de progreso. Entonces, si ejecuto la aplicación, pueden ver que el Progress Bar es dibujado acorde al estilo que tenemos seleccionado. Si yo quiero cambiar el color del Progress Bar, necesito un Style Hook. ¿Okay? Entonces, lo que hice fue crear un nuevo Style Hook, en este caso que es heredado del Progress Bar Style Hook original. A este le puse Progress Bar Style Hook X. Declaré un par de funciones, una función helper, esta función getPercent, que básicamente va a devolver el porcentaje actual del Progress Bar. Y paintBar es una función interna usada por el Progress Bar Style Hook, usada para pintar el avance de la barra de progreso. Me voy a ir a la implementación. Como pueden ver, lo que hago es obtener el área sobre el cual voy a dibujar usando la función barRect. Luego de eso, modifico las coordenadas del rectángulo acorde a las propiedades seteadas en el control. Y finalmente, lo que voy a dibujar un rectángulo de las coordenadas previamente calculadas, pasándole un color determinado. En este caso le estoy pasando el color rojo. Para que esto tenga efecto, necesito registrar este Style Hook en el sistema. Para ello voy a usar la inicialización del unit. Voy a utilizar la clase tCustom SteelEngine. Y voy a llamar al método RegisterStyleHook. El primer parámetro es la clase del control a la cual deseo registrar el StyleHook, en este caso es un Progress Bar. Y acto seguido paso como segundo parámetro el nombre del StyleHook, que en este caso le puse Progress Bar StyleHook X. Guardo los cambios, ejecuto la aplicación. Ahora pueden observar que el Progress Bar se dibuja con una barra de color rojo. Puedo cambiar el código acorde como yo lo desee, podría usar cualquier color disponible. Como pueden ver, se obtiene excelente resultado usando esta técnica. Evidentemente que cada style hook va a variar dependiendo del control. En este caso usé algo muy acotado, un ejemplo muy básico. Los style hook requieren de un conocimiento más profundo de la Windows API relacionada con el dibujo de controles. En mi blog siempre estoy publicando
artículos referidos relacionados a esta área de los style hooks. Tengo muchos artículos ya publicados, hay mucho material que ustedes pueden acceder. Al final de la presentación voy a dejar unos enlaces que ustedes pueden revisar si les interesa este tema en particular. A continuación revisaremos una herramienta incluida dentro de Radio Studio llamada Bitmap Style Designer, la cual puede ser utilizada para editar o crear estilos nuevos. Radio Studio incluye una herramienta que nos permite editar y crear estilos nuevos. La herramienta se llama Bitmap Style Designer y puede ser accedida desde el menú Tools y en la entrada Bitmap Style Designer. La ejecutamos y a continuación cargamos un estilo. En este caso voy a cargar un estilo de los que vienen por defecto. Voy a la carpeta Documents, Embarcadero, Studio, busco la versión 17 en este caso para Red Studio 10. La carpeta Styles. Y dentro de ella están todos los BCL Styles que vienen por defecto incluido en Red Studio. Fíjense la extensión VSF, Visual Style File. En este caso voy a elegir el estilo que se llama Windows 10 Blue. Una vez que cargo el estilo, ya puedo acceder a todos los elementos que vienen incluidos en este. Primero voy a ir a la parte llamada Imágenes. Dentro de Imágenes pueden apreciar una imagen que contiene todos los elementos visuales utilizados por este estilo. Pueden ver los botones para cerrar las ventanas, el botón para maximizar, para minimizar, el botón de ayuda, todos los botones del área de título. También pueden ver acá los radio buttons, los checkbox, el color de fondo de los page control, el progress bar, se ve también los botones, en fin, todos los elementos que son parte del estilo visual están definidos dentro de esta imagen. Adicional a esta imagen, existen también las fuentes y colores que son parte del estilo. Como pueden apreciar, para cada control y estado de este hay un color definido en particular. También tenemos una definición para los controles. En este caso pueden ver que está definido para el combo box, para el edit, para el grid, list view y una serie de controles que son parte de la BCL. También tenemos disponibles los colores del sistema. Lo que vamos a hacer a continuación es modificar esta imagen para crear un estilo nuevo basado en este estilo. Lo que voy a hacer es exportar la imagen usando el botón Export. Voy a elegir el directorio donde deseo almacenar la imagen de salida. Presiono Exportar. Luego me dirijo al directorio y puedo ver que la imagen fue exportada en forma correcta. A continuación, voy a abrirlo con Paint.net. Ustedes pueden usar el editor de imágenes que ustedes se sientan más cómodos. Como pueden ver, la imagen se abrió sin problemas. Y a continuación, lo que voy a hacer, voy a manipular un poco la imagen para cambiar los colores. Entonces voy a seleccionar el área la cual deseo manipular. Y a continuación, usando una herramienta para cambiar la saturación o la iluminación de los colores, voy a cambiar la apariencia de la imagen. ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir un color verde. Presiono OK. Ahora voy a guardar los cambios. Cierro el editor, vuelvo a la herramienta y ahora presiono el botón Update para actualizar la imagen. Vuelvo a seleccionar la imagen que acabo de modificar. Presiono OK. Y a continuación presiono el botón Test Style, que lo que hace es cargar el estilo en esta aplicación de ejemplo.
pero aún quedan algunos elementos por modificar. Para ello necesitan modificar, por ejemplo, los colores del estilo. Entonces vamos a modificar los colores. En este caso voy a modificar el Cotton Face. Voy a seleccionar un color similar. Voy a probar nuevamente el estilo. Y como ven, ya poco a poco nos vamos acercando a un estilo más consistente. Obviamente, la creación de un estilo requiere trabajo. En este caso, solamente usé una imagen y manipulé los colores en forma muy básica, pero es para ejemplificar cómo ustedes pueden fácilmente ya manipular un estilo. Una vez que hayan finalizado de modificar todos los elementos, pueden guardar el estilo y utilizarlo en su aplicación como ustedes deseen. Para finalizar, les dejo una serie de enlaces que ustedes pueden utilizar para complementar lo que hemos revisado hoy. En primer lugar, les dejo un enlace a Stack Overflow con el tag BCL Style, donde pueden encontrar gran cantidad de preguntas y respuestas relacionadas con este tópico. Adicional a eso, le dejo un enlace al sitio tindex.net y la categoría BCL Styles, que tiene una gran recopilación de recursos, de blogs y artículos oficiales de Embarcadero relacionados con los BCL Styles. Y finalmente, un enlace a mi blog, a la categoría BCL Style, donde pueden encontrar muchísimos artículos sobre este tema y otros.